Buenas tardes, Monterrey. Mi nombre es Óscar González y este es un noticiero 7 días donde solo trabajamos 5. Y todos gritando como siempre aquí en el canal. Sí, así como que estaban acá. ¡Cinco! Ni la llega. Ya, no empieces tú con tus cosas, ya. Ese es otro canal, eso no pertenece a nosotros. Ok, señores, bueno, pues vamos a arrancar el noticiero. Ahorita ya se está haciendo la transmisión también en video. Se va a tener esto en video. Bueno, se va a grabar y se va a subir rápidamente. Siete días se está innovando todos los días. Y vamos a empezar con las noticias del día de hoy. En noticias locales, bueno, pues como han sabido y como han escuchado en últimos días, pues ha estado la sequía muy fuerte. De hecho, el calor el día de hoy se siente, pues, tagacho. Tagacho. Sí, horrible, la verdad. Ahorita estamos no sé cuántos grados, pero se supone que ayer dicen que llegó a 42 grados, algo así. Sofocante el calor aquí. Iba a estar a 40, creo, ahora. 40. 40 grados. Pues miren, debido a esto, como ya habíamos comentado, la sequía está muy grande. El gobierno del estado reforzó las acciones sociales para combatir la sequía en los municipios de la zona norte y sur, por lo que abasteció de agua y llevó brigadas sociales a diversos ejidos. Esto debido a la sequía que ya mencionamos anteriormente. La entrega de apoyos corrió a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, donde se encuentra Aurora Cavazos, quien llevó este lunes 8 de abril servicios a las familias afectadas en la comunidad de Presa de las Muelas, en Mina. Acompañada por Lisset Lozano Cantú, alcaldesa de Mina, y por Alejandro Moreno Treviño, director de Seguro Popular, en el estado, el titular de Desarrollo Social entregó despensas y supervisó, pues estuvo supervisando el llenado de tanques con agua potable para el beneficio de estas familias que en estas comunidades. Ya, pues obviamente si en la ciudad lo sentimos caliente, aquellas zonas rurales que sí están más afectadas, que no tienen agua potable, bueno, pues están acompañándolos con este llenado de tanques. Además, Cavazos mencionó que con una de las indicaciones del gobernador Rodrigo Medina es atender a la población en dos vertientes, una con el tema agropecuario y otra el de ser humanitario, ¿verdad? Pues qué bueno que se está dando esto. También se beneficiarán comunidades en Los Herrera, Los Ramones, General Treviño, Melchor Ocampo, Agualeguas, Parás, Hidalgo, El Carmen, Abasolo, Rayones, Galeana, Iturbide, Doctor Arroyo, Mier y Noriega, Arranberry y General Zaragoza. Esperemos, bueno, que esto sea para mejorar y que se siga apoyando estas zonas rurales. Claro. Ahora sí, en nota internacional, como se acerca el Mundial de Fútbol, allá entrena Grupo Lead de la Policía de Brasil enfrente a Cristo Redentor. Los integrantes de la unidad de Lead de la Policía Militar de Brasil, mejor conocida como la BOP, realizan maniobras de práctica en el Cerro Corcovado de Río de Janeiro. Bueno, Hugo, ya como ya saben, se acerca el Mundial de Fútbol y necesita mucha seguridad toda la zona metropolitana de Brasil. Y su entrenamiento se asimila mucho como al SWAT de Estados Unidos y algunas fuerzas especiales de nuestro país. Ahí quedó. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Están reforzando la policía? La seguridad, así es. Se están innovando para todo este evento del Mundial de Fútbol. Ahí en Brasil. ¿Y eso no es una nota de deportes? No. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque después te metes en terreno donde no debe estar. Porque es la policía, tío, tú me entiendes. En actividad deportiva, señores, pues ya está jugando el Real Madrid. Van empatados 1-1 con... ¡Venga, merengues! Con gol de... gol de Ronaldo y un gol del Galatasaray de Eboe al minuto 57. Impresionante, tu brasileño. Ya va, y también el... ¿cómo se llama? Málaga va empatado 1-1 con el Borussia. Es una actividad de la Champions. Sí, que van a ganar Champions Leagues. Mira, de la llave de Galatasaray, mira, Madrid. Mira. Dije mira. Ira, ira, mira. Ira, ira, ira. Dije ira. Mira, dijo ira. ¿Qué iramos? ¿Están enojados es o qué? Es que está enojado. No, no sé, es que ira, iramos. Es que la ira de los jugadores. Oremos. No, claro. Ok. Bueno, el Real Madrid ya va 4-1 y ya va a pasar, yo digo. ¿Y qué pasa? El primer Málaga, semifinalista, ¿no? Dortmund, va a pasar Borussia. Posa. Posa.
Lucho. Sigo yo. Es que estoy en Facebook, di. No. Bueno, vamos a ver. ¿Ustedes creen en las brujas? Pues te veo a ti todos los días. Cabrón. Solamente te asimilas de mi parecido. Vale. Ancianas decapitadas por practicar actos de brujería. No manches. Dos ancianas murieron en Papúa, Nueva Guinea, al ser decapitadas tras sufrir 3 días de torturas por sus vecinos que las acusaron de practicar actos de brujería, informó hoy la prensa local. Quémenlas con leña verde. Leña verde. El suceso ocurrió la semana pasada en Lopele, en la región autónoma de... Ay, güey. ¿Dónde? ¿Qué rancho está ese? Bougainville. ¿Qué encadereita? A pesar de la presencia de la policía, que no pudo disuadir a la muchedumbre armada con armas de fuego, cuchillos y hachas, según los periódicos de Courier Post. No les faltaban los trinches. Oye, ¿cómo se llama esa, la época donde cazaron muchas brujas y nos mataban a la gente? ¿La era medieval? ¿La época medieval? No. Donde todos usaban sombreros de copa, sí. Así muy... ¿La no sé, ¿no? Cállate, pues Raciel. No, estabas viendo la película de Lincoln, ¿no? No. Estás hablando de Lincoln. Más o menos. Pero tiene un nombre donde las quemaban con leña verde. Sí. Es Van Helsing. En Salem. No sé. En el pueblo de Salem, donde las quemaban. Donde cazaban brujas y las quemaban. Bueno, hay que quemarlas con leña verde todas. Bueno, y en noticias locales, proyecta San Nicolás obra. ¿Por cuánto creen, señores? ¿Cuánto? 10 pesos. Pues nada más y nada menos que 186 millones. Gracias a la gestión del alcalde Pedro Salgado y diputados federales, realizaron ante diversas instancias de la federación, se logró reunir una bolsa de 186 millones 669 mil 500 pesos para la realización de 16 obras que abarcan toda el área deportiva y culturales, con pavimentos, alumbrado y rehabilitación de espacios públicos, que esto es algo muy bueno. ¿Quién vive en San Nicolás? Uno de los ricos. ¿Él? ¿Qué? No, yo vivo en Monterrey. Guadalupe. No, yo estoy poniendo... Orgullosamente Guadalupe. ¡Vas a dar noticias! ¡Raciel va a dar noticias! Estamos jodidos. Ahorita lo metemos en el rol. Ok, estamos jodidos. Ya nos empinamos. Sí, ya. Bueno, como les comentaba, en rueda de prensa, donde estuvo acompañado del diputado federal por Nuevo León, Víctor Fuentes, y el legislador de Tamaulipas, Alejandro Llanas, el edil, pues Nicolaita, dio a conocer que nunca antes se había conseguido una cantidad similar para el municipio, proveniente de una bolsa exclusiva de gestiones y cabildeos ante autoridades federales. Bueno, él comentó que todos esos proyectos ya tienen el recurso asignado y ya fueron publicados e incluso en las propuestas de egresos de la federación. No son proyectos que apenas vamos a tocar puerta, sino que van a ser factibles. Son proyectos ya presentados con proyecto ejecutivo. Es lo que mencionó el alcalde. Entre las obras nuevas más importantes, el alcalde destacó la construcción del Centro de Desarrollo Deportivo en la Colonia Industrial del Vidrio, en el que se destinarán 74,781,000 pesos, y la rehabilitación y ampliación del Centro de Desarrollo Deportivo Unidad Laboral, donde se invertirán 18,479,000 pesos. En el área deportiva se invertirá un total de 102,781,372 pesos en 3 obras. A cultura se le destinarán 31,869,500 pesos para 7 proyectos. Los 4 trabajos de pavimentación recibirán 36,218,628 pesos, mientras que para el alumbrado y rehabilitación de andadores se le invertirán 15,800,000 pesos. Mucho dinero, señores, dinero. El andador más caro del mundo. No, 15 millones de pesos. Pues bueno, esto va a ser para San Nicolás y esperemos que también en San Nicolás se sigan haciendo cosas buenas, y esto es una muestra de ello. Entre comillas. Terremoto de 6.1 grados en la escala de Richter deja 30 muertos en Irán. Ah, esto es como la tienen bien difícil allá en el Medio Oriente. El movimiento telúrico se registró a 100 kilómetros de la ciudad de Bushehr y han ocurrido 6 réplicas. ¿De dónde? Bushehr. ¿De dónde? Bushehr. Ah, ok. Oye, cierro los chicos. Y han ocurrido 6 réplicas, las más fuertes, de 5.3 grados en la escala de Richter. Descartan daños y en la central nuclear, perdón. Bueno, allá, muy tarde, muy gruesa, pues del Medio Oriente.
deporte. Vámonos rápidamente con los resultados de la jornada de la 13, Champions. De la jornada 13 de la Liga MX. Te lo voy a decir rápido. Chiapas quedó 3-2 contra Guadalajara. América empató 1-1 con Puebla ahí en la Azteca. Querétaro perdió ante el Cruz Azul 2-1. Pachuca perdió también 2-1 contra Pumas. Tigres que empató 0-0, que casi perdían si no fuera por Torres Nilo. Y hubieran perdido el invicto. Atlas Morelia quedaron 0-0. Tijuana Santos igualaron a 0. Toluca le ganó al Monterrey, no es novedad, ya sabemos todo. Y Atlante perdió con el San Luis 1-0. Esta es la jornada referente a la fecha 13. Y Tigre sigue de superlíder. Sí, sigue invicto. Superlíder invicto, pero ahí quedan varias dudas de su funcionamiento en casa. No me dejaste de nada. No ha ganado. Pero no, o sea, van con todo. En el volcán. Raciel, ¿vas a dar nota? A ver, ¿no? Entonces, estás en la mesa de diálogo. Tienes que opinar, compañero. De lectura. Pues ya, qué chingo. Bueno, noticias impactantes. Al micrófono, carnal, al micrófono. No de las de los hermanos, es mío. El micrófono, Chabelo, el micrófono. Bueno, noticias impactantes. Allá en Estados Unidos apuñalan a 14 estudiantes en una universidad de Texas. 4 de los heridos están graves. Los tuvieron que ser trasladados al hospital en helicóptero. Las autoridades han detenido a un sospechoso. El ataque, que al parecer fue realizado al azar, se produjo en la Universidad Lone Star en Cypress, Texas. En el momento del cambio de clases, tras la agresión, la institución emitió una alerta en sitios web un minuto antes del mediodía. Bien. No lo leyó, ¿eh? Gilliland dijo que... No lo leyó. No. Gilliland dijo que el ataque fue corrido de edificio en edificio hasta que se produjo el arresto, después de que un estudiante derribara al punto del agresor. Desde la oficina del sheriff, informes hablan... Sheriff, y viviste en Gringolandia, güey, no manches. Hablan de que el ataque fue producido por un lápiz afilado y otros cuchillos. Ajá. Con un lápiz. Un ninja. Sí. Así o sea, es. Son braviados los gringos. Esos gringos. Cállate. Y no lo leí. No, ya te los quites. No lo leyó, es que lo traía en partes. Sí. Que lo está diciendo en partes. No, el apuntador le falló. Sí. El apuntador. Es que aquí tenemos apuntador y es que nos falla. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Oye, de repente me acordé del Sammy Miguel Luis. Este con sus lentes, sacando sus notas. Sí. Las Olimpiadas. Para mañana. Para mañana. Sí. No. Entonces, el ataque. Ya perrito. Sí. El ataque. Sí. Lo que sigue. Vámonos. Sigue. Una bola de tacaños se casan al mismo tiempo. Seis hermanos se casan a la vez. ¿Y todos eran tacaños? Sí, porque se casan al mismo tiempo que nace una sola fiesta los cabrones. Los seis hermanos, Josemar, Gilmar, Clotilde, ahí fue, Isabel, Jocelyn y Adelar Pereira, se casaron anoche frente a 400 invitados en la iglesia de Cristo Rey en el municipio de Ñaumetoque. No me toque. Para la raza. Ñaumetoque. En el estado meridional del Río Grande do Sul. Ajá, ¿usted le tocaron las notas en partes o qué? No, es que el apuntador. A ver, el apuntador. No. Dicen que los hermanos habían planeado la ceremonia conjunta hace 2 años, pero la muerte del padre forzó el aplazamiento. Fue un tramo para todos la muerte de mi marido, esta noche especial, declaró Teresina. Nombrecitos que se cargan ahí. Pues qué codo, ¿verdad? Qué codo. El sacerdote que ofició la ceremonia, el padre Leopoldo Franskowski, reconoció que era la primera vez que se enfrentaba a una boda de esas características. Para mí que nada, no querían gastar en bodas individuales. Y bueno, vamos a todos juntos, chicos. Cosa. Eran, creo, tres mujeres. Josemar es de hombre o de mujer. Ya ni se sabe. No sé. Ya en estos tiempos ya ni se sabe quién es quién. ¿Qué? Checas ese ahorita. ¿Este? Sí, ahorita lo checas. Y bueno, igual en noticias locales, entrega el DIF Nuevo León apoyos por sequía en Anáhuac.
Por instrucción del gobernador del estado, como mencionamos en la nota anterior, que arrancó los apoyos para esas poblaciones, el evento tuvo lugar en la Plaza Juárez, donde estuvieron presentes el alcalde Desiderio Urteaga Ortegón, el director general del DIF, José Ramón Carrelas Batres, y el jefe de la jurisdicción sanitaria. Es que me pasaron también sus notas, por eso. El número 5 de la Secretaría de Salud, Manuel García Guevara, y el subgerente de la Región Norte de Agua y Drenaje, Víctor Lozano. El DIF otorgó 1,000 despensas a 500 familias, además de 400 productos de higiene personal y 500 artículos escolares. La Secretaría de Salud brindó servicios de prevención y atención a enfermedades. Y pues bueno, cabe destacar que durante la segunda fase de esta entrega de apoyos emergentes, el DIF de Nuevo León apoyará con 10,000 despensas a los municipios de Villaldama, Bustamante, Lampazos, todos los mismos que habíamos mencionado anteriormente. Lampazos, Vallecillo, Sabinas, Hidalgo, Anáhuac, Docos, Los Aldama, Los Herrera, Los Ramones, General Treviño, Machado Campo, Agualeguas, Juárez. ¿Has escuchado del profesionalismo de apagar tu celular cuando estás en programa? Lo sé. Tan profesional, Oscar. Tan profesional, Oscar. Estoy viendo el noticiero. O sea, y todavía contesta. Y todavía. Sí, todavía contesta. Bueno, sigo yo porque yo doy puras noticias internacionales. A ver, puras notas relevantes. Noticias bélicas también. Relevantes. Lo sé. Ataque contra convoy de la ONU en Sudán. Deja 12 muertos. Entre los fallecidos hay 5 cascos azules, indios y 7 civiles. La emboscada fue perpetrada por un grupo de desconocidos cerca del campamento de Gumruk, informó el organismo. Bueno, siguen los movimientos violentos allá en Sudán. Y ya va, esto ya remerita bueno, toda pues la nosotros ONU. Te enviamos allá, ¿cómo viste la situación, Gugui? Ah, sí, como yo soy periodista internacional, pues muy difícil. Todos esos negritos, la verdad, no tienen nada que comer y necesitan mucha agua. Por favor, apóyenlos. ¿Fuiste a Sudán? Creo que se equivocó, la avión agarró para otro lado. Sí, creo que estás hablando de otra. Es Sudán, Sudán es parte de África. Sí, es África Oriental. Pero no tiene que ver con lo que estás diciendo. Claro que sí. Habla sobre negritos. Yo escuché negritos. Oye, yo no miento aquí. ¡Fue a Bimbo! Por eso hay de negritos. Nos vamos hasta la Serie A en Italia. ¿Quién crees que volvió a hacer de las suyas? Pues el que hizo de las suyas la vez pasada, ¿no? Sí. Si volvió a hacerlas es que las hizo la vez pasada. Pero en específico... Ah, pues ese. ¿Adivina? El de la nota que vas Peña a dar. Nieto. Ah, vale. Peña sí, Nieto. Balotelli. Ah, Balotelli. Ay, el negrito. Sí, el negrito. Oye, no le digas negro. Solamente es de piel oscura. Juega bien. A verla. Dice Balotelli fuera 3 partidos por insultos al árbitro. No se canse este canijo de soltado. Dice Mario Balotelli fue sancionado con 3 partidos en la Liga de Italia por comportamiento no reglamentario y expresar un insulto a un árbitro asistente al término del encuentro liguero que su equipo, el Milan, disputó este domingo contra la Fiore, que quedaron 2-2. El astro italiano se perderá los encuentros contra el Nápoles, la Juve y el Catania. Esto de la, ya les oyeron de la Serie A. Pues la verdad que mal, porque su equipo necesita de él, porque están a dos puestos de entrar a de tumbar al líder, que es Juve. Así es. Y pues esperemos que no le pese tanto la falta de la ausencia. Todo ducho. Mira cómo son las manos de los... O sea, de la que dijiste ahorita. Pues tuiteros dicen que ya empezó la tercera guerra mundial. Anda mucho allí en Twitter. Vamos a la guerra todos. Es trending topic en Twitter en México el tema de ya empezó la tercera guerra mundial, con comentarios del inicio bélico entre Corea del Sur y Corea del Norte. Los tweets son lanzados luego de que el Comité de Corea del Norte de la Paz de Asia Pacífico declarase algunas horas que a todas las organizaciones extranjeras, empresas, a gente turista que ande en Corea del Sur, que desalojen, porque agregó que la península coreana se encamina hacia una guerra nuclear. No sí, creo. Así de fuerte.
También como los deportistas que eran los mexicanos que andaban allá. Eran, ah, pues ellos salieron desde la semana pasada, ¿no, Víctor? Sí, taekwondo, ¿qué era? Pues de taekwondo. Ah, sí, la taekwondo ya pasada, salieron ya de allá. Y ellos se regresaron desde la semana pasada. Por miedo a sí que sea la guerra. Ante esto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió hoy que el nivel de tensión en la península coreana es muy peligroso y un pequeño índice puede desatar una situación incontrolable. Qué malo. De hecho, sí, ya estaban comentando esto. No, bueno, una fuente muy confiable, no voy a decir quién, pero sale en Sabadazo. Ah, no, dijo, súper confiable. Dijo que probablemente la guerra mundial, la tercera guerra mundial empezaría el 13 de este... Monividente. ¡Exactamente! Y si Monividente lo dijo. Sí, Monividente es como Facebook. Sí. Si lo dijo, es verdad. Sí, abuelo. Aparte de este grupo de locutores que estamos el día de hoy en la mesa, soy el único que utiliza lentes, ustedes también. No. ¿Qué el animal que tenía? No, pero ese Sammy, déjalo. Ya, de hecho, ya no eres. Sí. Ya a partir de ahora ya no eres Aquaman, ahora eres Sammy. Aquaman. Bueno, pues el municipio de Escobedo dotará con 500 lentes a estudiantes. Buscando mejorar la calidad del aprendizaje en los estudiantes, César Cavazos, alcalde del municipio de Escobedo, dio inicio al programa Juntos por una Mejor Visión. ¿Quién no atolló en su primaria porque no veía y le decían a los maestros, es que está bien burro, porque se sienta hasta atrás? Pero en realidad, típico, porque no típico, veías. Era porque eso. No veías. Bueno, en esta primera etapa, indicó César Cavazos, se entregarán 500 lentes a los niños de primaria que lo necesiten, de acuerdo con los estudios realizados por los oftalmólogos que irán a los planteles educativos. Con esto, bueno, el objetivo es de ayudarlos y mejorar la calidad de sus estudios para que no cuenten con algún obstáculo. Él mencionó, arrancamos hoy con la empresa Navistar con la donación de 250 lentes por parte de la empresa al municipio y el municipio, perdón, va a donar otros 250 lentes para que sea el total de los 500 en esta primera etapa para entregar a los niños que lo necesiten de acuerdo con los estudios que se hacen o que se están haciendo, perdón, en todos los planteles educativos. El alcalde abundó que no solo esta empresa está registrada para este proyecto, ya que con los próximos meses darán inicio a participarán más empresas y donde el municipio se compromete a entregar un lente más por cada lente que sea entregado por los empresarios. Entonces, por cada lente que las empresas donen, esto va a ayudar bastante. El inicio de este programa se dio en la primaria Emeterio Lozano Martínez, ubicado en el barrio de Veracruz, en la colonia Alianza Real, en donde el alcalde de esta ciudad estuvo acompañado por René Reyes Ramos, director de recursos humanos de la empresa Navistar. Y con esto, pues, los niños podrán ver mejor, ya que no les digan burros. Exactamente. ¿No se acuerdan del chiste del que decían, ¿cómo deja ciego? Bueno, no, olvídenlo. Ese no era. ¿Cómo pero bueno, ¿cómo que un idiota con la duda? Raza, mándeme los boletos por el Candy Crush, que no puedo pasar el nivel, por favor. ¿Esa es tu nota? Sí. Ah, me rúmbale. Ese es el nivel que tenemos aquí en 7 días. Es el más difícil, que quieres que haga. Joder. Ok. Pues ya supieron que el funeral de Margaret Thatcher, la ex ministra británica... Margaret Thatcher. Thatcher, perdón. Mi inglés es pésimo, ya lo sabes. Fallecida ayer, se celebra el miércoles 17 en la Catedral de San Pablo de Londres. Anunció hoy Dewin Street. Militares de los tres ejércitos acompañarán la procesión del cortejo fúnebre. Thatcher, por las calles de los Margaret Londres. Margaret Thatcher. Thatcher. Ah, como Alan Thatcher. Ándale. Ah, ok. Habérmelo dicho en español. Pues sí. Ok, el funeral tendrá una gran bomba, similar al que en 2002 despidió a la popular reina madre. Sería televisado y se espera que acudan personalidades de todo el mundo. Y ya saben, pues hay que ir, ¿no? Al funeral. Vamos aquí en corto. Hasta aquí en corto. Vamos a hacer un corte. Cortecillo. Ok, alcanzas. Bueno, déjame les digo rápido la nota esa. Que el Galatasaray va 3-1. Metió gol Wesley Sneijder, el holandés, y Drogba.
El marfileño. Ah, el de Supercampeones. Les faltan los goles para que pueda ganar y avanzar la llave, ¿verdad? ¿Y Oliver Atom cuántos goles lleva? Ah, no. Y el Málaga acaba de meter otro gol, me están informando desde allá, desde Alemania, sí, sí. Ah, sí. Nuestros contactos en Alemania. Nuestros control remoto. Sí, ya lo digo ya. Pero Wiwi está aquí. Wiwi está aquí. No, pero yo nada más soy el reportero internacional, tenemos allá también a Beto, ya. A Beto ya está ahorita. Salvado. Vámonos. Bueno, vamos a hacer el corte entonces. Vamos a dejarlos con una canción que se llama Peg of My Heart y regresamos. Estos son los noticieros 7 días. Boletitos por el Candy Crush. No leemos la nota. Hicieron 7 días donde solo trabajamos 5. Gracias a Dios. Ahí el podcast, broadcast. Y radio en internet, como quieran decir, ya estamos de vuelta. ¿Quedó una nota pendiente contigo, Víctor? No, ya se quedó la que va. Ya está, bueno, ahora sí, entonces sigue nuestro compañero. Fíjate, ahorita ahí te. Este también. Se burlan del ejército de Corea del Norte en redes sociales. Todo. Que otra imagencilla por ahí. Sí. Dando vuelta en Facebook. En las redes sociales, Twitter y Facebook, principalmente se lanzan burlas sobre el ejército de Corea del Norte, del cual se dice es rival débil. Para la poderosa milicia de los Estados Unidos. Diversos funcionarios y especialistas del mundo aseguran que el gobierno de Kim Jong-un no cuenta con misiles que puedan poner en peligro a Estados Unidos, pero sí a su archienemigo Corea del Sur, así como algunas bases militares del Pacífico ubicadas en Guam y Hawái. En la red social de microblogueo del tema ya empezó la Tercera Guerra Mundial, Stream Topic fue el exhorto de Corea del Norte. Ya es tendencia. Eso fue lo que mencioné hace rato. Además son simples imágenes con las que se burlan. ¿Qué dicen? ¿Abajo no vienen más imágenes? Sí, no se preocupen, Goku nos protegerá. La imagen donde viene ¿cómo se llama? Kim Jong sosteniendo un misil en la mano y todos aplaudiéndole. ¿Qué más? Esta de aquí. Es Minro.
O sea, todos sabemos que Estados Unidos puede hacer lo que quiera con Corea del Norte, nomás ellos no. ¿Cuál? O sea, el de Homero el Simpson. Ah, oh, está genial. Es el que me encantó, me dio mucho risa. ¿Qué? ¿Qué? Y bueno, igual en notas locales, exige el PRI a Margarita más trabajo y menos grilla. El Partido Revolucionario Institucional lanzó un extrañamiento a la alcaldesa de Monterrey, Margarita Llanes, por distraer el tiempo que debe dedicar a los asuntos del municipio y por andar de grilla partidista. En rueda de prensa realizada en la sala de expresidentes del PRI estatal, la priista del Congreso local, Edgar Romo, y el coordinador de los regidores del PRI en el Cabildo Regio, Eugenio Montiel Amoroso, y pues mencionó esto: hacemos un claro extrañamiento y cuestionamiento de nuestra parte en torno al quehacer, hacer y actuar de la alcaldesa del municipio de Monterrey, ya que dice que busca aceitar la maquinaria o la máquina desvielada de Acción Nacional. Lo que nosotros le pedimos es que en lugar de estar buscando echarle aceite a una máquina desvielada a todas luces, es que se deje de estar gastando el combustible de Monterrey. Agregó que la ciudadanía de Monterrey no necesita una alcaldesa promotora de su partido, sino una comprometida para solucionar los problemas severos que tiene la ciudad. Y pues cómo no, si hemos visto que la ciudad están haciendo cambios, pero si le están exigiendo esto, pues yo creo que nada más con que pare oreja, no que vaya a descuidar lo que está sucediendo. Y bueno, también agrego que tampoco hay capacidad e intereses para atender los verdaderos asuntos de Monterrey, además de convertirse en la tapadera de las presuntas irregularidades cometidas por la administración pasada, que se ha dado a conocer por parte de los regidores priistas con compromiso por Monterrey y PRI Allende Nuevo León. Bueno, nos vamos hasta China. Sube a 8 la cifra de muertos en China por la nueva gripe aviar. Otra persona murió hoy en China tras contraer la nueva cepa de la gripe aviar H7N9, con lo que aumentó a 8 el número de fallecidos, mientras que la cifra de casos de elevó a 28 tras infectarse otras 4 personas en Zhejiang. Bueno, ahí la nueva gripe aviar. Pues ¿cuántos van muertos ya? 8. 8. Es la que había evolucionado, no, ¿verdad? No, pero no habían sido. Evolucionó a fase 2. No, la verdad. Sí, fase 2 con Goku y todo. No, yo me acuerdo cuando vino Vanessa, me acuerdo que vimos la nota e iban cerca de 9 personas. Pues no pues sé. Pues aquí dice que 8. Son fuentes muy confiables. Pero no, sí, ¿verdad? Era la que estábamos hablando la vez pasada, sí, que había evolucionado, que ahora afectaba. Sí. Pues qué gacho. Se convirtió en Super Saiyajin. Bueno, y en México, pues los directivos de los equipos están proponiendo la ley para no regalar boletos. México, tras los actos de violencia que se han presentado en diferentes estados de México, se han propuesto una reforma para que ya no se regalen boletos a las barras de los equipos. Y el diputado Gerardo Lisiaga indicó que todos se han mostrado a favor y dentro de poco se podría aplicar esta nueva ley. Todo aquel que vaya al estadio tiene que pagar su boleto, mencionó este diputado. Pues la verdad, hacen bien porque aquí a los... Se supone que a los aficionados de aquí de Tigres y de Rayados sí les regalan sus boletos. Pero no estoy seguro, no quiero echar mentiras. No, que paguen. Pero, paguen. O sea, lo estaban haciendo por una buena razón. O sea, están tratando de evitar más violencia, riñas. Ya no se peleen, ya, llévense. Pero, ¿tú crees que eso sea la solución? Digo, si aquí en Monterrey, como quieran, nosotros pagamos por ir a otros estadios. Qué dinero, carnal. O sea, no creo que sea una solución que no se le regalen los boletos. Pero, o sea, fíjate, si aprueban la ley y luego no tienen dinero para ir a las barras, ya no van a estar esos los problemáticos, vaya. Todos sabemos que las barras son las que empiezan la violencia, o sea. Uh-huh. Simplemente es controlar las barras con un buen sistema de seguridad y
créeme que es que no está violencia. Bueno, por ejemplo, yo creo que en Europa, hasta donde sé, no se regalan los boletos tampoco. Ah, no, en Europa no. Y allá tenían un problema todavía muchísimo más fuerte. Hooligans, hasta se metían con los propios jugadores. Se metían con los jugadores. Sacaban ahora, sus casas, sus carros. A diferencia de lo que viene siendo en Sudamérica no regalan los boletos. Y pero tienen un problema de violencia bastante grande. Allá sí está, o sea, bien. Entonces, claro, por esos dos lados, yo considero que el hecho de no regalar los boletos no va a ayudar mucho. Pues, si la gente se lo propone, va a comprar sus boletos. Sí, ¿por qué no los regalan? Les hacen precio de boletos. Precio, exactamente. A las barras, ¿verdad? Los, sí, a las barras. Específicamente a las barras, porque son los que están siempre ahí con ellos. Esa no era. Ahí está. A ver, échalo. Vale. Bueno, indagan a auxiliares y agentes del Ministerio Público involucrados en el caso Cases. PGR. La Procuraduría General de la República. La PGR. Investiga por el delito de obstrucción de la justicia a funcionarios federales implicados en la investigación del caso Florence Cases. Indicó Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos. En el caso, además de servidores de la extinta Agencia Federal de Investigación, se encuentran implicados agentes del Ministerio Público y funcionarios auxiliares, indicó la indagatoria que se realiza luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos formuló una denuncia contra Genera García Luna, extitular de la AFI y de la Secretaría de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Pese a ello, García Luna no ha sido citado por ningún ministerio público. ¿Cómo ves? Pues yo pensé que ya no íbamos a hacer ruido sobre esa nota. Yo pensé que ya se había dejado atrás lo del caso Florence Cassés. Yo también. Y yo esperaba que ya, pues, olvidarlo más que nada. Porque el hecho de que se esté metiendo a investigar si realmente lo que pasó hubo ahí mano negra, pues ya como obviamente que no la... mano negra, obviamente. O sea, sí, obviamente hubo algo, pero ya es como que no la vas a traer de vuelta para meterla a la cárcel. Sí. No. O sea, te va a dar más coraje saber que fue culpable. Sí. Sí. Que pudieron haber hecho algo. Es para lavarse las manos de que lo están intentando, si no logre nada o si logran algo, que no creo. Es como que pues nosotros ya intentamos, gente. Estamos demostrándoles que estamos intentando haciéndolo. Más veo al camarógrafo risa con Raciel. Quedas vetado de la mesa cuando estamos grabando y te pasa la mesita. ¿Lo puedo golpear? Secretaría, ve ahí con recursos humanos acá atrás. Quiero golpear a Raciel. Ahorita lo golpeamos entre todos. Está bien. Firma Nuevo León y Tribunal de Justicia convenio contra adicciones. Esto, bueno, pues sabiendo igual. De hecho, ayer iba a meter un. Ahí en la FACU, las pidieron una frasecilla. Sobre las drogas y le puse yo así, a veces, ¿sabes? Como Benavides. Sí, como Benavides. Benavides. Que decía, ¿cómo hacía la nota? ¿Cómo hacía la frase? No importa qué droga consumas, lo importante es que la droga te consume a ti. Algo así, no sé. Ok. Esas sabias frases. Y es bueno saber que las drogas te consumen, ¿verdad? Sí, muchachos. Claro que sí, drogas. Claro. Nunca. Oh, yo no lo sabía. El otro menso. Vos estás así. Yo dejé las drogas, pero no sé en qué pantalón. En el marco de justicia terapéutica implementado en la entidad, este lunes 8 de abril, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz firmó como testigo de honor un convenio de colaboración en materia de tratamiento contra adicciones en el Tribunal Superior de Justicia. Luego de observar un video en donde beneficiarios del programa dan su testimonio para alejarse del consumo de sustancias adictivas, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó la importancia de este acuerdo al señalar que lo que se requiere es intensificar la vertiente de la prevención y la reinserción y la reincorporación, la parte humana y social del combate y la atención al delito.
Esto, bueno, la Secretaría de Salud, el secretario de Salud, Jesús Zacarías Villarreal Pérez, informó que a la fecha se han evaluado 154 pacientes y han sido aceptados en el programa 118, de los cuales 35 causaron baja, egresaron 32 pacientes y continúan en el esquema 51 personas en diferentes etapas del proceso de rehabilitación, el cual, bueno, todos sabemos que un proceso de rehabilitación sí es demasiado fuerte. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Graciel Buchanan, especificó por su parte que el programa ha desarrollado 4.010 audiencias de revisión de cumplimiento de obligaciones. Dijo que las personas graduadas bajo su tratamiento acumularon hasta su egreso un total de 17.094 días sin consumo de ninguna sustancia adictiva, con un promedio de 551 días por paciente, por practicante, perdón, aproximadamente. Y esto, bueno, generando más expectativa y esperando que la gente, si están dispuestos a dejar las drogas, en realidad lo quieren, se puede. Corazón, se puede. Sí, ahí el municipio está haciendo algo por ustedes y los está apoyando, entonces nada más de que ustedes se dirijan a las instancias correspondientes para que los puedan ayudar. Nos vamos con más notas nacionales y también internacionales, porque también incluye de Estados Unidos. Bueno, más incluye Estados Unidos. Estados Unidos y sus listas negras, aliados del Chapo y de los Zetas. El hondureño José Miguel Handal Pérez abastece de cocaína colombiana a los carteles mexicanos y buscan desmantelar esta red financiera. Estados Unidos incluyó en su lista a este hondureño, ¿verdad?, que abastece cocaína tanto como al cártel de Sinaloa y a los conocidos Zetas, por lo que ha metido presión al gobierno mexicano para que los ayude a desmantelar a esta red financiera, que pues obviamente les da mucho poder a estos dos cárteles de la droga. O sea, ya los traen corto. Ya, pues ya nada más es que diga Estados Unidos, denle cuello y ya. Si no, créeme que seguirán operando. Sí, como siempre. O sea, aquí ya sabemos, la justicia en México no existe. Hablemos de fútbol local. A ver, los Rayados. Dale, incomparable, dale. Primer Rayado. Ah, no, es el segundo Rayado que tenemos. Bueno, dale Rayado. Que este domingo jugaron contra Toluca. El domingo a las 5 de la tarde jugaron y perdieron con un golazo de Juan Carlos Cacho. ¡Diablos! Yo pensé que... No, o sea, hablando futbolísticamente, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! No es porque Tigres vaya invicto. Pero fíjate, le están metiendo más prioridad a la Conca. Porque salieron con un cuadro totalmente alterno, no salieron con los titulares 100%. ¿Qué ibas a decir, Tosca? No, eso, que le están dando a la Conca como si fuera más importante. Sí, ay, vamos a decir que cuántas tres veces ganadas. Me voy de paseo hasta el... Yo soy rayado. Baboso. ¿Cómo que? Por eso sufre de sus facultades mentales. Semifinal de la Conca Champions. No, que ay, nos vamos a Japón, eran Marruecos y ustedes se querían ir a Japón. Vamos, queremos ir a Japón. Está hablando este menso. De los Tigres que decían, nos vamos a Japón. Güey, ya no traigas gente drogada aquí, güey. Porque ya decían que iban a ganar. Oye, hay un programa en municipio que está implementando para que puedas dejar las drogas. No te pasamos el número, carnal. Pasé con la DRH y te dan el número, carnal, porque ya no te duele. Es que el Monterrey nada más va a pasearse a Japón. Ahí le cheques ahí. Mira, la verdad, sí, quieren dar mi opinión. La verdad, para que yo respeto mucho a los dos equipos de aquí. Yo no lo voy a ninguno de los dos. Pero el día que ellos trasciendan de ganarle un Chelsea a un Barcelona, ahí se van a ganar todos mis respetos. Mientras sigan ganando torneo local, no vale nada. O sea, ya han jugado contra el equipo. Ya no lo vuelvan a mandar un viaje internacional a este menso, porque ya se cree. Yo le voy a equipo puro equipo de fuera. Yo le voy al Barça, tío. Yo soy el Laurana Forever. Sigo yo. Tío, joder. Vamos ya con algo chusco, ya me cansé de dar notas serias. Dale. Regresamos a lo mío. La boda entre perros más cara del mundo. ¿Qué? ¿A qué grado puede llegar el hombre con tal de romper algún récord?
Chili y Hope son dos perros que contrajeron matrimonio a finales de 2012. Su boda tuvo un costo de $250,000. ¿Qué? $250,000. Por lo que veo aquí las fotos, el perro era algo punk. Y la perrilla se ve medio fresona ahí de la carilla. Se la ligó ahí en el parquecillo. En el parquecillo, yo creo. En el barecillo de perros. $250,000. Le invitó unas croquetas. Y sus dueños, ¿y Jake Pasternak y Wendy Diamond. La organizaron exclusivamente para aparecer en el libro Guinness. Quiero pensar que mira son qué gringos. Coqueta la perrita, las fotos si las vieran. Búsquenla. Güey, que es una, toda una perra. Ya sé. Wendy es activista por los derechos de los animales y está de acuerdo en que la boda fue un evento ridículo, pero que tenía una finalidad pacífica. Diamond gastó $6,000 en el vestido de novia de Hope, de la perrita, $5,000 en sushi y $15,000 en una orquesta de 7 músicos. También $30,000 en orquídeas. Los invitados, mira, chécate qué clase de invitados. O sea, ese tiene. Perro sí. Tuvo mejor boda que... Finísimos. No, les estás viendo... No, pura... Cálmate con esos sombreros de copa. No sale Lassi por ahí de casualidad, que ha ido de visita... Sí, mire, no, era, el, el perro Body, el que sale en todas las películas también. Está ¿cómo se llama? Pluto, anda ahí Pluto, Scooby-Doo. El Huesos de los Simpsons. ¿Cuál Pluto? ¿Tú? No, pero checa, búsquenlo, neta. Las fotos están divertidas. Perros con sombrero de copa acá. Mejor vestido que nosotros. Es neta que sí. Bueno, algunos de ustedes, ya pasando a notas de espectáculos, ¿ha visto o se recuerda de aquel exnovio de la Shakira? Shakira. Ah, Piqué. Ah, no. Ese es joder, esposo, güey. El actual. ¿El jugador? No, el hijo de la Rúa. El hijo del expresidente. Bueno, tras demanda de Antonio de la Rúa por una indemnización de $100 millones. Fíjate nada más. ¿A Shakira? A Shakira la demandó. Eso ya tiene rato. La cantante Shakira ha presentado ante el magisterio, ante los magistrados, varios documentos que aspiran a demostrar cada uno de sus argumentos. Shakira afirmó que ella era una cantante reconocida de prestigio antes de conocer a este hombre, el cual pues nunca fue su manager. En tanto, el hijo del expresidente argentino alegó que ella le debe gran parte de su éxito durante casi 11 años que fueron pareja personal y profesional. En el portal del TMS.com informó que el intérprete de Rabiosa argumentó que el ex del presidente argentino no era su manager y pide que se desestimen los documentos legales. Señala que ya era una estrella internacional cuando conoció a De La Rúa en el 2000. Obviamente esto fue antes de que sacara su disco Unplugged. Ya era famosilla. Sí, ya era famosilla. Ya sí. La conocían sus pelillos rojos, sus caderas, sus ojitos pispiretos y su falta de pecho. Ya era importante. Oye, pero ¿cómo se mueve? Pero uff, ¿cómo se mueve? Pregúntale a Piqué. No, ya pasó por Piqué. Oiga, ¿alguien conoce a Steven Jones? Claro, un camarada toda la vida. Siempre viene a agarrar el pedo aquí con nosotros. Me encantó tu sarcasmo. No, Steven Jones, pues mírame, déjame decirte que él... ¿Qué hizo? Es un diseñador de sombreros. Ajá. Y ha vestido... Fue el que diseñó los sombreritos de los perritos. Así es, tío. Él ha proporcionado de sombreros a Lady Di, Killer Moje, Madonna, Bourdieu, Rolling Stones, Beyoncé, Marilyn Manson y una larga lista de cabezas de renombre que ha pasado por las manos de este diseñador de sombreros. Dice, después de 3 décadas ideando surrealistas tocados por cantantes nobles, famosos, de medio mundo, el sombrerero Steve Jones se declara todavía apasionado de su trabajo. Diseñar es la aventura más alucinante, él dice, asegura, y también dice, y aún más, nacemos desnudos porque todo lo demás es moda. La cara de güey, ¿qué están hablando de mí? No sé, ¿qué coño están hablando? No, que quieren comprarte un sombrero para taparte esos pelos. Ah, no sé, güey, la aquí la nota y la leí, güey, nada más, güey, la verdad. Sombrero chido. La gente que creo ve. Que ya nos vamos a despedir, ¿no? Falta mía y faltan más. Sí, faltan. Bueno, vamos a hablar ya. Los que, faltan los 8 minutos. Bueno, vamos a hablar de Tigres, siguiendo en el fútbol local. Asegura el Tuca que prefiere empatar que perder. Fíjate. Dale, ahí está Racir.
Ahí tiró la indirectota. Tiró la indirectota. Marcó el Tuca y dijo: prefiero empatar que perder con esos Rayadillos. De hecho, no lo tenemos en cabina. Ay, no, ahorita marcó. Acá. Pues es que la llamada que sonó fue esa. Sí, sí, sí. Quiero ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no está pasando nada. Prefiero empatar que perder. Hay que analizar. Hay un contrario enfrente. No están cojos ni mancos, señores. Hay que analizar las propuestas que tienen los equipos. Todos los equipos nos quieren ganar. Por favor. Todos quieren ganar. ¡Cállate! No sé cómo hablo. Si la gente nos quiere donar un abanico, con mucho gusto los aceptamos porque claro que sí. cuando nos vean. Sí. Decir, estos están muriendo de calor, pobrecito. Sabes que por decentes no nos encargamos. Somos por decentes. Estamos dentro de un horno. Haz de cuenta. Creo que Dortmund marcó gol. No sé. Las pinturas se derriten. La pintura que Benito Juárez está derritiendo. Benito Juárez se está derritiendo, Dios mío. La vieja ya, que está allá de escultura. La vieja escultura. A ver, ¿alcanzo a dar nota o ya no? Sí, tú alcanzas. Vamos a ver algo de Hannibal. Hannibal Lecter tendrá su propia serie de TV. Una buena noticia para los grandes fans. De estas películas, que han sido dos, la del comienzo y la normal que todos conocen. Antes de imaginar The Silence of the Lambs como degustaría un hígado humano acompañado de un buen chandí, Hannibal Lecter tuvo una vida en libertad en la que fue gourmet, músico y artista también en sus crímenes, como refleja la serie Hannibal, que se estrena el 17 de abril en Latinoamérica. Ya mero. O sea que viene siendo el previo de antes de estar en la cárcel. Yo creo que sí. Porque ¿qué es televisora que va a salir? ¿Has visto la 2, la del inicio? Cuando es joven. Sí, que bueno, ahí ya te cuenta que el vato queda libre. Y hasta que vuelve a salir la normal, que ya está. Del silencio de los inocentes. Sí. Salen esa y salen otra, ¿no? ¿En cuál? O sea, sale la del silencio de los inocentes. Y la otra es donde ayuda a Edward Norton. Atrapar a Dragón Rojo. Ah, sí, sí. No, esa es la otra. La otra. Sí, donde sale la otra, en donde sale también Hannibal, es en Dragón Rojo, que es donde le está diciendo qué es lo que puede hacer. Es que no soy muy fan. ¿Te acuerdas, no? Sí, esa es la otra. ¿Por qué televisor iba a salir? ¿No viste qué televisora es? Por Fox, ¿no? No. Fox. No, nadie. ¿Cómo seguro que sea? Bueno, pues este fue su noticiero 7 días de noticias. ¡Nos vamos! Con esto ya terminamos el bloque. Nos faltan 5 minutos, pero pues es para el cambio de programación. Y pues bueno, para todos aquellos que nos están, ya tienen la oportunidad de ver el video ahí por la página de 7 días de política o 7días.tv, pues ya estaremos subiendo el video para que no se lo pierda. Exacto. Mi nombre es Oscar González. Edwin Hernández. Víctor Oviedo. Luis Oviedo. En cámaras, el Brock. Y acá Raciel, en la rita, con las risas, el Raciel. En risitas, el Raciel. Viendo siempre, no sé qué estuvo poniendo ahí. Al rato veremos el video. Bueno, esto fue su noticiero 7 días, donde solo trabajamos 5. Muchas gracias.